Bienvenidos a otro video, amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo un top 5 que en verdad creo que les va a gustar muchísimo, ya que el día de hoy voy a hablar de un tema de muchísimo interés. Básicamente vamos a hablar acerca de los 5 mejores Pokémon con acceso a forma Dynamax o forma Dynamax, mejor dicho. Igualmente también dentro de este video cabrá más que algún Pokémon en la forma Gigantamax, ya que al final del día son prácticamente lo mismo, con el tema de que las Gigantamax son exclusivas de Pokés bastante contados. Pero bueno, el día de hoy con este top planeo dejarles ver cuáles van a ser los Pokémon que más provecho le van a sacar a estas nuevas formas, quién le va a tomar mayor fuerza esta nueva dinámica. Puede estar bastante bien, va a haber muchos Pokémon que de verdad ahora van a brillar gracias a ello. Es una absoluta locura, como bien lo saben, duplica el HP, aumenta la potencia bastante de todos los movimientos, hace que todos los movimientos tengan efectos secundarios, cosa que está fantástica. Y también está el tema que duplica el HP, y como fuera la cereza del pastel, no olvidemos que cualquier Pokémon de nuestro equipo puede acceder a esta forma, cosa que nos da una infinidad de juego maravillosa. Pero bueno, dicho esto, esperando que les guste muchísimo este video, que le puedan dar todo el apoyo y el amor del mundo, vamos a comenzar con el puesto número 5. Bien, ahora en el puesto número 5 tenemos a el buen Snorlax. Snorlax es un Pokémon que al final del día en la generación pasada, a pesar de que no era malo, era un Pokémon que al final del día no podía destacar bastante, sufría bastante, era un Pokémon que sinceramente la tenía muy complicada para poder ser utilizado en lo mejor, en lo más competitivo, básicamente en Overuse. Pero al menos en esta generación va a ser muy interesante, va a ser uno de los mayores problemas de cualquier equipo y va a ser una absoluta bestia, va a ser un Pokémon de verdad muy, pero muy imparable. Les voy a explicar básicamente cómo es que funcionaría la forma, en este caso no Dynamax, sino Gigantamax, ya que recordemos que es de los pocos usuarios que tiene acceso a esta forma, cosa que está bastante bien, ya que tienen movimientos muy, pero muy exclusivos. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de este Pokémon, qué es lo que tendría, qué es lo bueno, por qué sería tan bestia. Sencillamente, como bien sabemos, ya de por sí tiene bastante HP, tiene una defensa especial mucho más que aceptable y un ataque bastante decente. Creo que la variante que más juego le puede dar, al menos con su forma Gigantamax, sería esta variante, obviamente con alguna berry que recuperase el 50%, la habilidad Glotonería. Recordemos que las habilidades, aunque estemos en la forma Dynamax o Gigantamax, se siguen aprovechando sí o sí, cosa que está fabuloso para estos Pokémon porque le viene bastante bien. Ahora, la forma Gigantamax de este Pokémon tiene una habilidad de efecto interesante, y es que una vez el Pokémon llegue a esta forma va a recuperar las vallas. Así es, cualquier valla que se haya gastado en ese momento en el campo, o sea también la del rival, se va a recuperar, pero a nosotros nos interesa la nuestra, ya que digamos que lo utilizamos, estamos a nada de caer, simplemente es clicar la forma Gigantamax, nos recuperamos la vida gracias a esta valla, así que nos va a recuperar la mitad de la vida. Recordemos igual que la forma Gigantamax y la Dynamax duplican la vida. Va a ser un Pokémon bien complicado de tirar. Igual, los demás movimientos que tiene en la forma Dynamax Gigantamax básicamente vendrían a ser, número 1, esta maldición y reciclaje vendrían a volverse protección, por así llamarlo. El tema de imagen, bueno, el tema de Facade, no recuerdo cómo se llama en español, creo que es imagen si no me equivoco, lo que hace es que baja la velocidad del rival y gana bastante potencia. Y terremoto, básicamente, aparte de ganar bastante potencia, nos aumenta la defensa especial. Imagínense, ya tenemos bastante defensa especial, nos la podremos aumentar con este movimiento, y recuerden que aunque volvamos a la forma normal se siguen conservando estas estadísticas, cosa que está simplemente fantástico. Con maldición es simplemente tema de bustearnos las defensas, ahí tendremos activo el tema de la habilidad, cosa que le viene bastante bien. Y después está el tema increíble de que cuando accedamos a esta forma Gigantamax vamos a ganar bastante potencia los movimientos, y obviamente sin importar en qué momento de la vida estemos vamos a recuperar bastante vida gracias a este efecto secundario que tiene, que es simplemente increíble. Este va a ser un dolor de cabeza gigantesco, un Pokémon exageradamente complicado de tumbar.
Puesto número 5, pondría bastante bien parado a Snorlax. Ahora, en el puesto número 4 está nada más y nada menos otro Pokémon que curiosamente también tiene acceso a la forma Gigantamax Gengar, solamente que aquí pasa algo bastante curioso, ya que este Pokémon puede perfectamente llevar la forma Gigantamax, pero también puede llevar perfectamente la forma Dynamax. En ambas formas le saca un provecho simplemente brutal. Recordemos igual que ahora este Pokémon tiene acceso a maquinación, cosa que ya le viene bastante bien. Le duplica el ataque especial, cosa que es maravilloso. Pero ahora, lo interesante de este Pokémon no es solamente esto. Digamos que decidimos optar por la forma Gigantamax. Básicamente en la forma Gigantamax, lo más interesante que tiene al final del día sería el ataque de veneno, ya sea Sludge Bomb o Sludge Wave, porque el efecto secundario de estos movimientos, aparte de recordarles que ya de por sí tienen bastante potencia en la forma Dynamax, básicamente es que nos aumentan el ataque especial cada vez que lo utilicemos. Está maravilloso en todo sentido. Igualmente ahora con el tema de Focus Blast, de cobertura para los Pokémon de tipo acero, es algo fantástico, ya que recordemos que en la forma Gigantamax, los movimientos pasan a tener precisión, si no me equivoco, de que nunca fallan, cosa que está maravillosa. Es básicamente un cristal Z, muchísima potencia, nunca falla. Cada vez que utilicemos un ataque en la forma Dynamax de tipo veneno, nos vamos a boostear el ataque especial a 1,5. Igual, recordemos que a el Pokémon, aparte de estar en la forma Dynamax, también se le sigue equipando el objeto. Entonces, imagínenselo con Vidasfera, va a ser una verdadera bestia este Gengar. Ya es bastante rápido, ya pega bastante fuerte, y ahora nos podremos estar busteando cada vez que utilicemos un ataque de tipo veneno. Entonces serían 3 turnos bastante excelentes en dado caso de que el rival no tenga nada que hacer, e igual no es que importe demasiado, tenemos otro stab bastante bueno y otra cobertura súper interesante. Igual, un dato interesante es que en la forma Gigamax, Gengar con el ataque de tipo fantasma, el que sea, el efecto secundario del movimiento pasa a convertirse en que el rival no puede escapar. O sea, el Pokémon que le conectemos esto nunca va a poder escapar, cosa que obviamente le viene bastante bien, y al final es como si tuviese la habilidad de Mega Gengar. En el puesto número 4, sin ninguna duda, Gengar es, creo que, de los mejores Pokés que pueden utilizar este plus, este adicional de estarse busteando el ataque especial cada vez que utiliza ataques de veneno. Dicho esto, vamos al puesto número 3. No les voy a mentir, de este Pokémon yo sinceramente creí que íbamos a esperar bastante poco. Igualmente, cuando apareció la nueva generación, yo en verdad también creí que los equipos de lluvia iban a decaer bastante. Jamás pensé que un Pokémon fuese a llegar a tener tantísimo potencial como es el caso de Barrascuda. Este Pokémon de verdad le va a sacar un provecho gigantesco a los equipos de lluvia. Si bien a los equipos de lluvia ahora les falta tanto, ya que se fue este Tornadus y también este Mega Swampert, llega un sustituto bastante interesante que al menos les va a dar la oportunidad de decir no, no estamos completamente fuera, que sería el gran Barrascuda. Este Pokémon básicamente, como pueden percatarse, tiene nado rápido, que obvio va a ser la habilidad más interesante para el Pokémon. De objeto, a mí me encantaría la Vidasfera, creo que le queda bastante bien, ya que ocupa la demás cobertura. Igual, el Pokémon es bastante rápido, así que es un plus que se le puede sacar maravilloso. 136, mucho más rápido de lo que jamás llegó a ser este Swampert. 123 de ataque, que también está bastante alto. En lo personal, siempre full ataque. Eps, Ips, naturaleza, al ataque todo. Ahora, vamos a ver los movimientos que al final del día es lo más relevante dentro de este Pokémon, y obviamente con sus respectivos efectos secundarios que vienen bastante bien. Vamos a iniciar con los importantes, la verdad, que al final del día serían dos. Liquidation. Este movimiento lo que hace es que una vez que se transforma, aparte de ganar muchísima potencia, es que siempre pone la lluvia cuando lo utilizamos. Entonces, de cierta forma, podríamos decir que Barrascuda no depende completamente de alguien más para la lluvia, él la puede poner solo en la forma Dynamax, cosa que le viene fantástico, porque al final, en dado caso de que en algún punto del combate nos debiliten a nuestro
poke que debería poner la lluvia, no importa, él la puede poner solo y con la lluvia gana la potencia adicional, igual activar su habilidad nado rápido. El siguiente movimiento, cosa que me encanta, Close Combat. Como bien saben, Close Combat tiene esa desventaja de que te baja las defensas cada vez que lo utilizas, pero una vez que estás en la forma Dynamax, no solamente gana más potencia, sino que no te baja las defensas, y aparte, por si fuera poco, cada vez que lo utilizas te aumenta el ataque físico en 1,5. Así es, durante 3 turnos podrás tener acceso a este movimiento, a el ataque de tipo lucha en la forma Dynamax, que siempre que lo utilices te va a boostear el ataque. Entonces imagínate, te boosteas el ataque lo más que puedas con este movimiento, podrías llegar inclusive a quedar hasta más 3 y estás atacando, estás haciendo daño, cada turno vas a pegar más, igual con la vida esfera y con el ataque tan brutal que tiene, puedes sweepear, cosa que le viene bastante bien, y tiene coberturas fantásticas, tiene Psychic Fans y también tiene Poison Jab. Es un Pokémon simplemente espectacular, y si la lluvia no va a terminar muriendo del todo en esta generación, créanme que es gracias a este Pokémon. Entonces, este para mí sin ninguna duda es el puesto número 3. Francamente, al inicio de esta generación yo no le tenía absolutamente nada de confianza a este Pokémon. En lo personal creía que el Pokémon iba a caer completamente, ya que le habían quitado 2 de sus principales plus, que eran el Cristal Z y también el tema de, si no me equivoco, la Mega Evolución. Así que al final del día perdía sus 2 principales objetos, cosa que obviamente era bastante triste, pero no podía estar más equivocado. De verdad, este Gyarados todavía tiene bastante batalla que dar antes de que digan que el Pokémon ya no sirve para nada. Vamos a empezar a hablar acerca de este Pokémon. Aquí puede ser bastantes cosas a las que tú le puedas poner. Le puedes poner las Heavy Duty Boots, que es lo que yo escogería, o también el tema de la vida esfera si buscas más daño, el tema de la Loom Berry para que no te quemen ni te hagan nada por el estilo, está bastante bien. Las 2 habilidades están bastante buenas, tanto Intimidación como Moxie. En lo personal, Moxie le va a sacar un provecho gigantesco, creo yo. Ahora, los movimientos que tiene básicamente va a ser Danza Dragón, creo que todo el mundo sabemos qué es lo que hace, le viene bastante bien. Simplemente aprovechas la ocasión, te busteas. Recordemos que en la forma Dynamax te aumentas por 2 el HP, entonces te vuelves bastante bulky y te da alguna certeza de que puedes aguantar un golpe. Ya después está el tema del Cascada. El Cascada, aparte de ganar muchísima potencia con este movimiento, pues básicamente pone la lluvia. Entonces, después de que lo utilicemos, va a estar lloviendo, por ende la cascada va a pegar con mucha más potencia. Luego está el tema de Bounce, que básicamente es bote, movimiento tipo volador, le saca provecho, ya que gracias a el tema de la forma Dynamax lo podemos utilizar en un solo turno. Eso está fantástico. Igualmente, mucha potencia, es en un solo turno, es stab, cosa que le viene bastante bien. Y un plus ahí pequeño pero igual interesante es que cada vez que lo utilicemos nos vamos a aumentar en 1,5 la velocidad. Y finalizamos con Power Whip, una cobertura brutal, gigantesca, hermosa. Y aparte de que va a tener toda la precisión posible, va a tener mucha más potencia. Y recordemos que va a poner el campo de hierba después de ser utilizado. Igual, otra opción en dado caso de que no queramos Power Whip, también está el tema del terremoto. Gyarados, en serio, básicamente es como si fuera la variante de Cristal Z, pero en esteroides. Sin ninguna duda, este Pokémon está más vivo que nunca. Puesto número 2, bastante bien ganadito. Prepárense. Es todo lo que tengo que decir para el puesto número 1. Prepárense, porque se viene posiblemente un reinado interesante de un Pokémon que estamos viendo aquí. Jaulucha. Jaulucha va a estar, tal vez, en uno de sus mejores momentos, en uno de sus mejores instantes. Está increíble este Pokémon, de verdad. La variante de las semillas, cualquiera de las semillas que le aumenten la defensa, que le aumenten la defensa especial, y recordemos que las semillas todavía existen, que va a haber formas de poner los campos, que probablemente vaya a haber pokés con habilidad para poner los campos, ya es un plus gigantesco. Entonces, la variante de las semillas se va a seguir activando. Esta variante ya era brutal en Pokémon,
En Pokémon Sol y Luna. Ya era una variante bastante buena. Era una variante que lucía muchísimo. Era súper interesante. Pero esta variante ahora va a estar súper, súper reforzada. Básicamente, una vez que transformemos en la forma Dynamax, vamos a tener el doble de HP, como lo he comentado. Ya es un plus gigantesco. Pero ahora, los movimientos que este Pokémon va a tener acceso una vez en la forma Dynamax, que recuerden, ganan una potencia descomunal. Y que ahora este Pokémon aprendió dos nuevos movimientos increíbles que le vienen maravilloso. Básicamente Close Combat no solo no le va a bajar la defensa cada vez que lo utilice, no solo va a tener más potencia. Cada vez que este Jaulucha utilice un Close Combat, se va a aumentar el ataque físico en 1,5. Así es, cada vez que lo utilice, tiene hasta un total de 3 turnos. Ya estaría más 3 y cada turno atacando por stab con una potencia brutal. Después tenemos Braivert, que lo que hace es que igual está fantástico. Aparte de la potencia que tiene, que no va a perder vida si lo utiliza en forma Dynamax, le va a aumentar la velocidad. Como si el Pokémon ocupase ser más rápido, le va a aumentar todavía más la velocidad y no vas a tener que preocuparte de absolutamente nada. Nada te va a poder hospedear. Ni un Deoxys Velocidad Choice Scarf podría. Ya después está el Dance Espada, que obviamente si lo metes antes y después te transformas en la forma Dynamax, olvídate, adiós. No hay absolutamente nada que hacer. Ya después está Thunder Punch, que sería una cobertura bastante buena. Este movimiento obviamente aplica más y se le sacaría más provecho siendo utilizado en la forma normal. Y si utilizásemos un movimiento para la forma Dynamax, sería Stone Edge, que aparte recordemos, aunque tampoco es tan bueno porque mete a la tierra, pero al final del día creo que estos movimientos ya de por sí son buenísimos. Jaulucha ya era bueno. Jaulucha ya destacaba bastante. Imagínense ahora que en todo sentido este Pokémon ganó. Ya no hay tantos Pokés con intimidación como los que lo podían parar, que era el caso del Landorus. Ya no está. Va a ser interesante. Este Pokémon, francamente, me da miedo ya. Y bueno, estos para mí serían los 5 Pokémon que yo creo que más provecho le van a sacar a la forma Dynamax o Gigantamax. Van a ser muy buenos. Probablemente salgan más. Por ejemplo, Kog'Maw creo que también es bastante interesante. Clefable y tal. Pero varios de estos, créanme, van a dar mucho miedo. Espero que les haya gustado mucho este video, que ya sepan por dónde empezar con el competitivo, ya sepan qué tienen que buscar, qué tienen que criar. Y bueno, sin más que decir, aquí me despido. Nos vemos muy, muy pronto con más y más. Ojalá le puedan dar todo el amor del mundo a este video. Hasta pronto y adiós.